Se me olvidó decirte que ya llegó la señora. ¿Qué oye? ¿Y por qué no me avisaste? Oye, se me olvidó. ¿Y entonces? No, pero tranquilo, sabes que las rosas están bien. Bueno, dile que ahorita yo la atiendo. Claro. Lo siento, señora Josefina. Estás. Tuvieron que crecer desde cero y. Esperé mucho tiempo. En cualquier otro lugar se lo hubieran dado hace meses. Epa, carajito, no te preocupes. Yo siempre he comprado las rosas aquí y las seguiré comprando. Pero es que estas no están bien. Las rosas de tu padre eran perfectas. Las tuyas también. Tu padre estaría orgullosísimo de ti.